Bueno, pues ya han pasado 2 meses, nada menos, ¿eh? Desde que subí la reseña y análisis rápido del episodio 1 de la serie Parque Prehistórico, una serie que a muchos de nosotros nos encanta, al menos a mí me encanta esta serie, pero digamos que, como dije, hace 2 meses que no subía el siguiente capítulo, porque mucha gente, al parecer, según los comentarios que estáis viendo en pantalla, me pedían que subiera el siguiente episodio, pero a la vez no había llegado a la meta de visitas que yo pedí, porque claro, pido meta de visitas porque... Para mí, y pienso al menos que a vosotros seguramente os guste, ¿vale? O eso, como digo, me gusta pensar, este tipo de vídeos de reseñas o análisis de series, películas y documentales en este caso, pues que sean un poco más largos, extensos y que tengan secuencias interesantes, ¿vale? Con buena edición de fondo y todo. Y eso lleva mucho tiempo y bastante frustración, ¿no? Porque este tipo de contenido, al igual que también las películas, pero sobre todo de series documentales y demás, requieren mucho, mucho tiempo de edición. O sea, tienes que tener mucho cuidado de no poner más de X segundos de metraje, porque si no te lo van a tirar por copyright o no cobras por él. Y eso frustra muchísimo, amigos. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, que se nota que había gente, muchísima gente que quería ver esta serie en el canal. Así que aquí os traigo el segundo episodio y sí, tranquilos, procuraré poner un límite más alcanzable de visitas para subir el siguiente. Así que vamos allá de una vez, ¿vale? Con la reseña y análisis rápido de este segundo episodio de Prehistoric Park, de nombre Mammoths al lío. Nigel tiene claro que el siguiente animal que quiere rescatar y alojar en el parque prehistórico es el famoso mamut lanudo, de modo que él y su equipo retroceden hasta la Rusia de hace 10.000 años, durante la última glaciación, es decir, cuando los mamuts estaban al borde de la extinción. Y observamos como lo que antes eran ricas praderas abiertas, en las que había miles y miles de mamuts, ahora son bosques, y Nigel no encuentra ningún mamut aquí. Lo que sí encuentra es una gran cueva que no puede resistirse a explorar, y naturalmente se lía parda, ya que dentro había un enorme oso de las cavernas que persigue a nuestro protagonista y a su equipo unos cientos de metros hasta que al final se cansa. De hecho, Nigel se sube a un árbol. Y bueno, pues vemos ahí como el oso simplemente pues se retira de nuevo a su cueva para tratar de volver a hibernar, ya que, bueno, vemos como Nigel nos explica que por mucho que le gustaría, no puede rescatar a todos los animales en peligro que encuentra. Así que eso, continúa. Ah, por cierto, muy chulo el diseño del oso de las cavernas, me encanta. Mientras tanto, en el parque, Bob, que recordemos que era el cuidador jefe, tiene un problema con los ornitomimos, ya sabéis, estos dinosaurios que nuestro querido Nigel rescató en el primer episodio, junto con Theo, el Triceratops, y Terence y Matilda, los jóvenes tiranosaurios Rex. Y es que, bueno, de primeras los alojó en una especie de recinto para avestruces, creyendo que se adaptarían bien tanto a la comida como a la zona. Pero parece que no quieren comer y en general están como bastante incómodos, así que Bob se fija en su anatomía, concretamente en la forma del pico de estos animales, que es muy parecido, según él, al de los patos, que lo usan para filtrar su comida, y decide ponerlos en un estanque, pues a lo mejor con el agua y demás se sentirían mejor, y de hecho eso es lo que ocurre. Vemos como efectivamente comen y se la pasan muy bien. Y esto para mí tiene bastante sentido, pues estos animales, junto con el Rex y el Triceratops, vivían en una especie de pantano en la formación Hell Creek hacia el final de la época de los dinosaurios, durante el Cretácico tardío. Así que nada, deja tu like si crees que Bob lo ha hecho bastante bien aquí. Volviendo a la Edad de Hielo, Nigel, tras subir a una montaña y usar sus prismáticos, avista al fin lo que parecen ser un par de mamuts, pero cuando él y su equipo se dirigen al lugar, observan horrorizados cómo, pues, se trataba de dos hembras adultas, de las cuales una estaba muerta y la otra estaba muy débil, pero permanecía aún así al lado de su compañera caída. Y recuerdo lo mucho que me entristeció este capítulo a mí de pequeño cuando lo vi. Además, la cosa se pone aún más turbia cuando nos damos cuenta de que la mamut que había muerto lo había hecho porque había caído en una especie de zanja cavada, ¿vale? Y preparada, o sea, una especie de trampa, vaya. Y luego había sido alanceada, o sea, le habían arrojado lanzas hasta matarla. Básicamente, esto, amigos, es obra de humanos prehistóricos, ya fueran neandertales o cromañones, por ejemplo. Por lo tanto, Nigel se esfuerza muchísimo porque la mamut que aún continúa viva pase por la puerta del tiempo y así poder atender sus heridas en el parque. Pero esto no se logra, ya que la mamut estaba bastante débil. Así que deciden administrarle antibióticos con ayuda de un dardo y se quedan con ella toda la noche. Una noche, por cierto, bastante movida, porque el olor de la mamut muerta, ¿vale? La otra mamut, quiero decir, pues atraía a carroñeros, como hienas e incluso lobos, los cuales atacan a Nigel, que logra ahuyentarlos con una antorcha, por lo que su equipo pone una serie de antorchas para mantener a raya a los depredadores, ya sean lobos, hienas, felinos, osos o incluso, ojo aquí, los hombres primitivos, que también andaban cerca, aunque por alguna razón que no se explica, no se acercan. A la mañana siguiente parece que la hembra está algo mejor y Nigel le pone el nombre de Marta.
Perdón, tenía que hacerlo. Total, nuestro protagonista consigue que Marta le siga atravesando la puerta del tiempo y entrando por tanto en el parque, llamando rápidamente, claro, a Susan, que recordemos que es la veterinaria jefe del parque, y ella le extrae lo que sería la punta de flecha esta que tenía clavada en el lomo y le cura, pues usando sus conocimientos sobre elefantes. Un tiempo después llega la hora de comer y vemos como todos los animales disfrutan de plantas, carne y demás, excepto Marta, que por alguna razón no prueba bocado. Al principio todos creen que lo que pasa es que no puede digerir el heno actual, por lo tanto Nigel decide viajar a Rusia, pero esta vez hace 1.500.000 años, o sea, en la era dorada de los mamuts, propiamente dicha. Una vez ahí, recoge unas cuantas hierbas prehistóricas, pero antes de poder largarse de allí, pues se ve atrapado entre un mamut macho a tope de testosterona y un elasmoterium, o sea, un rinoceronte lanudo, pero con un cuerno espectacularmente largo en lo que sería el morro. Tras unos segundos de tensión, Nigel logra escapar por los pelos con ayuda de su moto de nieve, pero con las prisas se le cae la bolsa con hierba. Entonces, viendo que el elasmoterium estaba interesado en ella, a Nigel se le ocurre la idea de, pues, llevárselo al parque, además de la hierba para Marta, cogiendo estas últimas y provocando al animal para que lo persiga, cruzando ambos la puerta del tiempo. Tras una serie de dificultades, el elasmoterium queda a buen recaudo y Nigel intenta hacer que Marta pruebe la ensalada prehistórica, por así decirlo. Pero lamentablemente vemos como la pobre sigue sin comer. Nigel averigua que lo que le pasa realmente a la mamut no es que no pueda digerir el heno, sino que simplemente se siente sola, pues los mamuts son animales de manada, que tienen un fuerte apego social, como ya habíamos visto antes cuando él viajó hace 1.500.000 años anteriormente a Rusia. Vimos como había enormes manadas de mamuts, formadas principalmente por hembras, o sea, hermanas, abuelas, tías, primas, hijas, madres, etcétera. O sea, son animales que necesitan el apego social. Es más, si recordamos, ella se mantuvo, pese a sus heridas, al lado de su compañera muerta. O sea, como vemos, son animales que son gregarios y tienen un fuerte vínculo entre ellos. Aquí el equipo se reúne, o sea, Bob, Susan y Nigel, para tomar una decisión difícil, pues querían introducir a Marta en la manada de elefantes que ya había en el parque. Pero esto, claro, conlleva sus riesgos porque a pesar de ser muy parecidos, no son la misma especie, así que se podría liar bastante. Así que nada, a la mañana siguiente todo comienza y los cuidadores de todo el parque llegan para presentar a la matriarca o líder de la manada de elefantes a Marta. Si esta hembra líder acepta a la mamut, todos los demás miembros de la manada lo harían. Sorprendentemente, esto funciona y dejan a Marta libre para que forme parte de la manada de elefantes. Aunque, como veremos en capítulos posteriores, la cosa no resultó ser tan fácil como parecía. Y hasta aquí, amigos, el episodio 2 de Prehistoric Park. La verdad, espero que os haya gustado y, como suelo decir en este tipo de vídeos, si llegamos a las 50.000 visitas, subiré el siguiente episodio, que vendría a ser el 3, y donde nos vamos a China en busca del legendario dinosaurio de 4 alas, o sea, el Microraptor. Aunque, ya os digo, que encontrará alguna cosita más grande. Y nada, amigos, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejar un buen like y suscribiros para que así YouTube os avise cada vez que subo vídeo sobre películas, series o videojuegos de dinosaurios y otras criaturas del mundo del cine. Yo soy Blaken y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Hasta la próxima.